La madriguera del conejo. Aleister Crowley. La prensa británica le llamaba el hombre más perverso del mundo, pero a él le gustaba que le dijeran la bestia. Gran consumidor de drogas de todo tipo y también de excesos carnales dignos de Sodoma y Gomorra. Gran ocultista y participante del satanismo. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los hermanos de Plymouth. Crowley estudió en Cambridge, donde empezó a mostrar un gran interés en la magia, tras haber leído La Cábala Desvelada. Durante una estancia en Estocolmo el 31 de diciembre de 1896, Crowley tuvo su primera experiencia de liberación interior. Descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. En su obra Liber Os, o Libro 7-7, redacta en 1941 una especie de declaración de los derechos básicos